Por supuesto, porque estamos con los equipos del Valle del Cauca en los cuadrangulares semifinales de nuestra Liga Betplay Di Mayor y aparte pues también todo lo que rodea por supuesto nuestra ciudad y el fútbol, así que está con nosotros Héctor Quiñones. Héctor, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido, tiempo sin verte. Hola, un placer para todos los televidentes y hace rato, muy bien, gracias a Dios, viendo los cuadrangulares y entrenando con ganas de pronto tener un nuevo equipo. Bueno, Héctor, ya todos conocemos las lesiones también que te han aquejado, el tema de que ahora pues estás sin equipo, pero ¿cuál es el presente de Héctor Quiñones? Realmente ahorita estamos entrenando, como vuelvo y reitero, esperando que pronto pueda haber una posibilidad en algún club, que no me he retirado, y adicionalmente creando empresa, porque pues en el fútbol hay que hacer algo paralelo, debido a que de pronto saca el fútbol, y hay que generar ingreso. Entonces, en estos momentos también trabajando en la parte empresarial. Claro, es que esas son otras facetas que tiene que buscar el jugador de fútbol también, porque se le presentan en cualquier momento este tipo de situaciones como las que se te presentaron a ti. ¿Cómo es esa otra faceta de empresario, dejar las canchas para luego tener que emprender? Por ahora duro, porque realmente en Colombia es complicado poder establecer empresas debido a tantos impuestos que toca pagar. Poco a poco hemos venido entendiendo cómo funciona, pero creo que Dios nos pone en el lugar en los momentos justos. En su momento quizás me dio ese tiempo para poder consolidar lo que venimos haciendo en familia, y nada, vamos a ver qué pasa aquí a futuro. Como vuelvo y reitero, entrenando. Justo ayer mi hijo, le dije, tengo una entrevista, me dijo, papi, tienes que decir que estás activo, que tú vas a volver y que estás esperando simplemente una oportunidad. Entonces, para dejar claro eso, porque obviamente en el 2022, a inicios, tuve un problema con cierto equipo, el cual no puedo mencionar, que llevó a que la gente pensara que de pronto yo estaba mal físicamente, cuando realmente no. Yo terminé jugando con el América de Cali en el 2021, y nada, esperando de pronto que se pueda sonar la flauta, y Dios primero, que pueda llegar. Mentalmente, ¿cómo es ese tema? Porque yo creo que se tiene que ser mentalmente muy fuerte para afrontar las lesiones que has tenido, haber estado a nivel internacional en Europa, y de pronto mentalmente llegar a un momento que de pronto la mente puede ser un poco más fuerte que esas mismas lesiones. ¿Cómo lo has trabajado tú? Eso se llaman cicatrices psicológicas, y creo que muchas veces obviamos lo que realmente primero hay que recuperar, que no ha sido fácil. Creo que en conteos he tenido varios años en inactividad debido a esos procesos de recuperación. No es fácil, pero obviamente hoy el estigma tanto de las lesiones hace que lo vean a uno que es inútil, porque esa es la realidad, y creo que hay que trabajar eso, sobre todo desde la parte administrativa de los clubes. Porque al contrario, esos son los que hay que proteger, porque detrás de un futbolista hay un proceso muy largo desde niños, los cuales no podemos clausurar debido a que tengan esas limitaciones físicas. Al contrario, hay que protegerlos y ayudarlos de la parte mental y luego al complemento deportivo. Entonces, hay que proteger más a los talentos, los cuales pueden ser inhibidos debido a estas situaciones. Entonces, esa es como la invitación ahorita, que realmente estamos invadiendo el proceso de formación, que hoy en día es la prioridad, que son los jóvenes. Entonces tenemos que proteger también eso a los jóvenes, inculcarles los trabajos, tanto mental como físicos. Y nada, esa es como una pequeña invitación. Héctor, si nos centramos de pronto ahora en el tema del fútbol, todos conocemos tu pasado en el Cali, tu pasado en América. Hablemos un poquito de futbolísticamente de estos dos equipos que están en cuadrangulares. América sin puntos, el Cali tiene solamente uno en ese cuadrangular. ¿Cómo lo has visto tú desde casa? Ha sido duro. Y obviamente cada uno tiene un proceso diferente. América en esos momentos está instaurando una metodología de juego, que creo que tiene un prospecto de técnico, en ese caso el profesor Lucas, que es, creo que es descendiente de la idea de juego del profesor Osorio, que es uno de los mejores de la historia del fútbol colombiano. Creo que hay que tenerle paciencia, los procesos hay que respetarlos. Creo que estamos en una sociedad en la cual todo lo queremos inmediato y no estamos cultivando.
Entonces, en Cali, que es una ciudad realmente muy difícil, vamos a querer todo inmediato. América es un equipo grande, donde la presión es mucho más alta. Entonces creo que ahí hay que tener paciencia y no dejarnos llegar por lo externo. Creo que lo administrativo en estos momentos tiene que pensar en lo que ya se ha conseguido y es crear una identidad de juego. Que en los cuadrangulares no haya resultado es normal, pero así pasó con el profesor Gamero, por ejemplo, en Millonarios. Y hoy tiene una gran base y sobre todo ya algo que los muchachos saben cómo hacerlo dentro del campo de juego. Y es la protección a su compañero, es el compañerismo, al final el fútbol es eso. Y creo que en ese detalle hay que tener más paciencia. Y Deportivo Cali pues ha venido con ese proceso, el descenso, estaba cerca, la sacó muy bien al final. Creo que hay que tener también de pronto un poco más de trabajo al respecto y ver qué jugadores pueden complementar a lo que ya el profesor Jaime de la Pava ha venido haciendo. También hay que hablar, por supuesto, de Selección Colombia, porque ¿cómo ves a Colombia en estas eliminatorias? ¿Cómo ves el proceso también del profesor Néstor Lorenzo? Muy bien. Creo que en su momento yo puedo decir que tenía ciertas dudas, porque hace 13 años, 12 en realidad, cuando nosotros que éramos la generación que iba a hacer como ese recambio, James, Michael Ortega, Muriel, Duván Zapata, Héctor Quiñones, Santiago Arias, nos veían como que estábamos muy pequeños para afrontar ese desafío. Hoy tú ves, ya hay chicos de 19, 20 años que lo pueden asumir. Entonces, hay una ventaja y es que tenemos un capitán, que para mí es uno de los mejores de la historia del fútbol colombiano, que es James, que ha sabido cómo llevar el grupo desde un liderazgo silencioso y deportivo que se ve aplicado en el juego. Entonces, ahí creo que un gran proceso y nada, ojalá podamos clasificar y vamos creo que muy bien. ¿Ha mirado el profesor Néstor Lorenzo también un poco acá, el fútbol colombiano? ¿Ha tratado de hacer un recambio? ¿Cómo lo ves? Muy bueno, muy bueno. Y hay talento como tal. Obviamente hay muchos más que de a poco creo que van a ir sumándose. Y esa es la responsabilidad, no como nosotros los colombianos, eso es realmente rescatar nuestras tradiciones. Pero al final, tú ves, la gran mayoría está por fuera del país. Entonces, ya hay que ver es cómo nosotros dentro del fútbol colombiano estructuramos la forma de juego interna, porque la gran mayoría está por fuera. Entonces, ya no es esa tradición que nosotros pretendíamos, sino más bien lo que realmente está generando el ganar títulos, que eso es lo que nos hace falta. Héctor, no, muchísimas gracias, gracias por el espacio, por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga. Esperamos que pronto la noticia sea que sea en otro equipo. Amén, muchísimas gracias. Ahí estaba, compañeros, Héctor Quiñones, jugador que pasó por América de Cali, por Deportivo Cali, por Junior de Barranquilla, por Millonarios, y que en estos momentos pues está dándole también como un pausa a su carrera. Compañeros, ustedes con más en Primer Toque, gracias.